Reporteros al Día. Son ciudadanos como usted que graban en sus celulares y nos envían información a través del WhatsApp 7670-8585. Múltiple colisión en El Alto. En la zona de Quisguaras de la ciudad de El Alto, esta camioneta de la empresa estatal de aguas colisionó contra varios vehículos, generando daños materiales de consideración. Al lugar se hizo presente personal de la policía para iniciar la correspondiente investigación. Carretera bloqueada. Trabajadores y propietarios de maquinaria pesada exigen el pago de lo adeudado por los trabajos realizados en la carretera Reyes-Santa Rosa a partir de hoy lunes. Este es un tramo que llega a Riberalta, Guayaramerín y Cobija. Asimismo, anunciaron con radicalizar sus medidas en caso de no recibir respuesta. Denuncian robo de vehículo. Este automóvil fue robado el domingo 12 de enero por la madrugada. El hecho se produjo en inmediaciones de la avenida Cochabamba de la ciudad de El Alto. El vehículo porta placas de control 499SXP, marca Nissan Sunny. Cualquier información al celular 752-23706. Buses en mal estado. Este bus de servicio interdepartamental perteneciente a la empresa Transazul que hizo el recorrido de Oruro a Potosí presentó fallas en su puerta principal. Esta situación generó la molestia de los pasajeros, quienes después de reclamar al conductor fueron agredidos por el mismo. Un video, una foto y un mensaje responsable. Listo, ya eres un reportero al día. Y tu información es vista en todo el país por Bolivisión. Envía tus reportes al WhatsApp 7670-8585 y también al 7670-7004. Somos Reporteros al Día. Reporteros al Día. Alcantarillado en mal estado. Este alcantarillado, ubicado en la zona sur sobre la avenida Héroes del Chaco en la ciudad de Oruro, se encuentra en mal estado y además de desprender malos olores, está remojando varias casas. No respetan letreros de no estacionar. Esta imagen fue tomada en una céntrica calle de la ciudad de Tarija, donde claramente indica no estacionar, pero lastimosamente nadie respeta este mismo letrero. Vecinos muy molestos hacen el llamado a las autoridades para que puedan realizar el correspondiente control. Trabajan sin medidas de seguridad. Estos albañiles trabajan así. Como se puede apreciar en las imágenes, ninguno cuenta con equipo de seguridad. El caso se registró en la zona noroeste de la ciudad de Cochabamba, entre las calles Tocopilla y Mejillones. Dejan escombros en media calle. Estos escombros fueron dejados por el dueño de esta construcción. Todos estos promontorios perjudican la libre circulación. El caso se registró en la zona Las Delicias de la ciudad de Sucre. Un video, una foto y un mensaje responsable. Listo, ya eres un reportero al día. Y tu información es vista en todo el país por Bolivisión. Envía tus reportes al WhatsApp 7670-8585 y también al 7670-7004. Somos Reporteros al Día. Reporteros al Día. Desagües en mal estado. Este desagüe, ubicado en la avenida Beijing, esquina Topater de la ciudad de Cochabamba, se encuentra sifoneado, por lo que los malos olores generan la molestia de los vecinos. Ya se habría realizado el reclamo a los responsables, pero a la fecha no se tuvo respuesta. Conduce su vehículo en estado de ebriedad. Esta persona en presumible estado de ebriedad se puso al mando de su motorizado. Nuestro reportero al día hizo un llamado al personal policial, pero nadie se apersonó al lugar. El acompañante del conductor reaccionó y habría intentado agredir a nuestro reportero. El caso se registró en la zona de Alto San Pedro de la ciudad de La Paz y la placa del motorizado es 5319, vagoneta tipo minibús de color plomo marca Suzuki. Casas inundadas. Este fue el panorama en el barrio Montero de la zona sur de Cochabamba, después de las últimas lluvias registradas en el valle. Nuestro reportero nos indica que varias casas quedaron inundadas y que las autoridades municipales no atendieron el llamado de los afectados. Las pérdidas materiales son de mucha consideración, por lo que piden la conexión de alcantarillado en el lugar. Un video, una foto y un mensaje responsable. Listo, ya eres un reportero al día. Y tu información es vista en todo el país por Bolivisión. Envía tus reportes al WhatsApp 7670-8585 y también al 7670-7004. Somos Reporteros al Día. Reporteros al Día.
Policías rescatan a menor. Efectivos de Vol 110 acudieron al llamado de vecinos de la zona Rosa Rodali, entrada al recreo, para rescatar a esta joven presumiblemente menor de edad y en estado totalmente inconsciente. Asimismo, fueron detenidos estos dos jóvenes con carácter de investigación. Enfrentamientos en Huachacalla. En el municipio de Huachacalla, de la provincia litoral del departamento de Oruro, se registraron enfrentamientos entre pobladores y militares. Según nuestro reportero al día, efectivos militares habrían atropellado a una persona del lugar. La misma habría perdido la vida. Por esta razón expresaron su molestia y fueron gasificados por los militares del cuartel del lugar. Accidente de magnitud. La tarde de este domingo se registró un accidente de magnitud en la carretera Oruro-Pisiga, donde este tráiler colisionó con otro vehículo dejando daños materiales de consideración. Cabe mencionar que el conductor del minibús falleció de manera instantánea. Denuncian presencia de loteadores. Nuestro reportero al día, que es vecino de la zona del Plan 3000 de Santa Cruz, denuncia la presencia de supuestos loteadores, quienes estarían disponiendo de este sector, que es área verde. Hacen un llamado a las autoridades para que se confirme o descarten esta denuncia. Reporteros al día es la red de reporteros ciudadanos para televisión más grande del país.